Y buenas tardes a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una tarde más al canal de Lord Guzmán. Bienvenidos al Castillo de Lord Guzmán, hoy transformado en Castillo de los Olvidados, en esta colaboración entre este, vuestro canal de rol, el, el canal de, de Lord Guzmán, y vuestro otro canal de rol, canal amigo de este, como es el canal de, de los Olvidados de mi amigo Oceano Rorero. Hoy es un honor para mí traer por segunda vez en seis años a este canal porque esta fue la primera campaña que se dirigió en el castillo de Lord Guzmán hace seis años, cuando este canal tenía 15 días de, de vida. Es un placer para mí traer La Rosa Negra, una campaña que en, hace seis años estaba escrita para el sistema Itos, que ahora se ha reescrito y se ha adaptado al sistema e System de Valhalla Ediciones. Habrá sorpresas con respecto a esta campaña más adelante, no podemos adelantar mucho todavía Hasta que me den permiso, eh, quién me tiene que dar permiso para poder hablar del asunto Pero cuando eso llegue lo comentaré y lo hablaremos en, en el canal y os lo comentaré también en mis redes sociales Antes de nada y antes de empezar la sesión y la aventura Voy a saludar a mis jugadores, voy a saludar a Ashrick, voy a saludar a Arasor, voy a saludar a Revis Voy a saludar a Océano Rolero, bienvenidos chicos Encantado, encantado de estar aquí. Un placer. Muy bien, ya sabéis que yo suelo presentar las aventuras dando pie a vosotros, presentar a los personajes, pero lo vamos a hacer de una manera diferente en esta ocasión. Primero porque quiero eh, hacer una presentación distinta y segundo porque los jugadores eh, van a ir introduciendo en la aventura en unas escenas introductorias que están creadas específicamente para el asunto. Así que para meter un poquito en situación a, a mis jugadores, a mi público, a nuestro público que estáis ahí viendo esta partida, tanto en directo ahora en el canal eh, de Twitch como cuando esté resubida mañana a YouTube. Vamos a hacer una introducción y después de ella voy a hacer un pequeño agradecimiento porque creo que lo merece. Así que, con vosotros, la introducción de la Rosa Negra. París, 15 de marzo de 1628. El amanecer está lleno de expectativa. El ambiente festivo flota en la bruma que se eleva desde el Sena. El tañido de las campanas de Notre Dame resuena en las calles. Todo el mundo se dirige hacia la isla de la Cité para celebrar el regreso triunfante de las tropas del rey Luis XIII tras su glorioso triunfo en la guerra contra los ingleses. Pero no todos los habitantes de París están de celebración. Hay un rostro que mira al rey con ojos llenos de odio. Y un rictus severo en su boca. Pronto llegará mi momento, majestad. Antes de nada, pues antes de continuar introduciendo, hay que agradecer a Corman. Has conocido en redes como Vengador Tóxico. Bueno, Vengador Tóxico lo ha conocido antes, ahora lo ha conocido como Corman. También tiene el podcast de cuentos de, de la Casa de la Bruja. Recomiendo, dado eh, mil veces para que entréis y lo escuchéis, por habernos grabado esta introducción. De verdad, muchísimas gracias. Eres un crack. Y no, no te lo agradeceré nunca lo suficiente. Tenéis la. En la caja de información de YouTube vais a tener enlace a su podcast, tanto en iVoox como en Spotify, ¿vale? Para que pinchéis y le escuchéis y, y demás. Bien, vamos a introducirnos. Como ya habéis oído, estamos en París. Es el 15 de marzo de 1628. Acaba de finalizar la Guerra de la Religión, llamadas así por eh, el enfrentamiento, que, en civil, ese enfrentamiento civil que hubo en Francia entre los seguidores del rey Luis XIII y los seguidores de la doctrina calvinista, más conocido como los hugonotes, que eran protestantes, en el norte de Francia. Bien, vamos a hacer la primera escena de esta sesión y el arranque de la Rosa Negra. Y nos vamos a introducir en una fría, lúgubre y eh, húmeda celda, a la que accede a través de una ventana alta, pequeña y estrecha, una tímida luz del exterior. Una mujer está sentada intentando alejar de ella las alimañas que se mueven en las esquinas de la, la no tan confortable habitación, teniendo en cuenta los gustos a los que mi lady suele estar acostumbrada. Unos pasos resuenan en el, la quietud y el silencio del atardecer o quizás sea la mañana. ¿Cómo saberlo? Encerrada en aquel lugar donde prácticamente no hay conciencia ni del día ni de la noche. Los pasos parecen proceder de unas botas de hombre. Un hombre que se detiene al otro lado de los barrotes. Rictus severo. Ojos cansados y tristes. Te enteraste de la noticia de la, de la captura de mi lady hace no menos de dos semanas. La que fuera tu esposa, Atos, se encuentra a escasos metros de ti. A través de unos barrotes puedes observar esa belleza antinatural que te enamoró cuando solo eras un, un joven conde con la única pretensión de ser feliz. La observas a través de esos barrotes y me describes un poquito. ¿Cómo eres más o menos físicamente para nuestros espectadores? ¿Y qué sientes en esta situación ahora mismo, en este momento? Pues Atos es, es un hombre de deporte muy noble. Tiene unos rasgos marcados, pero hoy no los tiene tan, tan afín a sus buenos tiempos pues ha pasado largas noches de tristeza sabiendo de esa noticia. Tengo el pelo largo, de color negro y rizado, con unos ojos azules, penetrantes. Y mientras me acercaba a esa celda, no intentaba evitar pensar que iba directo hacia el infierno. Pensando que ojalá esa mujer no fuera Annie. Pero cuando me acerco a esos barrotes y la luz. la luz hace desvelar su rostro. Todas mis penurias vuelven de nuevo a mi cabeza. Ani. La mujer levanta la cabeza. Te observa, intenta taparse un poco de la luz de la antorcha que tú llevas. Estáis en mitad del de, de corazón de la Bastilla, la cárcel de París. Y ella te responde: Armand, ¿eres tú mi amor? Cuando me dice eso, el bello se meriza. Me y mi corazón le da un vuelco. ¿Cómo? ¿Cómo es posible que sigas con vida? No te cercioraste de mi muerte, solo apretaste el nudo. En el fondo me tendrías que seguir amando, porque no lo apretaste lo suficiente. Y, y Rosa con su mano su delicada mano debajo de su cuello donde ves una cicatriz pongo mis manos en mis labios y podemos ver cómo me tiembla el pulso evito cada mañana volver a recordar esa ese día sabes que te van a ejecutar sabes que va a venir su hermano para asegurarse de que no escape de la vida. Todos los hombres que he conocido han terminado traicionándome, incluso tú, Armán. ¿Por qué me engañaste? ¿Por qué no me lo contaste desde un principio? ¿Decirte qué? ¿Que mi marido me daba palizas? ¿Que lo maté? Lo envenené en defensa propia para poder seguir siendo joven. Hay mil maneras de responder a cualquier acto. Pero mencillar me el honor. Tuyo y de tu propio marido. nunca voy a poder perdonártelo? Ay, atos, Atos, Atos. Tú y el honor. Ese honor que te hizo unirte a esos mosqueteros del rey. Algún día acabarán con tu vida. Y cuando mi... Quiero a... que acabar con mi vida con ellos que... que de otra manera. Al menos moriré con honor. Claro, el honor. Pero... ¿Eres feliz? ¿Hay alguien en tu casa cuando llegas por las noches tras... combatir? ¿Por el rey? Claro. Las pesadillas de cada noche. Es lo único que me visita cada día. Sé que ya no. No te convenceré jamás. De que merezco la pena. Pero. Si aún hay algo en ti que recuerde los años felices que vivimos juntos, hablarás al rey y le pedirás que al menos mi muerte sea rápida. No la ahorca. Dile que apoyo. Dile que conozco formas más rápidas de morir. Apoyo mis brazos sobre esos barrotes e inclino mi cabeza para que mi rostro no pueda ser observado. Dime qué puedo hacer por ti, aparte de eso. Ya no me quedan amigos fuera. De eso se ha encargado el cardenal. Pero si el verdugo me deja tomar, un último desayuno. Prácticamente ya estaré muerta antes de que me cuelgue. Solo necesito que me consigas... Cicuta. ¿Cicuta? En una dosis elevada es un veneno potente. De acuerdo. De acuerdo, pero ahora mismo Atos está en una balanza. Su deseo de que su exmujer muera está ahí. Pero su deseo de poder rescatarla también. Y dudo. Afirmo con la cabeza, pero por dentro dudo. La quiero demasiado. Ella se acerca a ti. La cadena no la permite llegar hasta los barrotes, con lo que estira la mano y sus dedos fríos y húmedos consiguen rozar tu guante. Injusta es la vida. Ni siquiera me van a permitir darte un último beso. Hago ademán de coger su mano. Pero mi mirada no, no puede contenerse. Y una lágrima me baja en mi rostro. Me separo de ella y de esos barrotes. Intentaré que sea rápido, Ani. Adiós, mi amor. Me voy, me doy la vuelta sin responderle, aún mordiéndome el labio y dejando que esa gota se deslice por mi rostro. Pues te alejas, llegas hasta la, la puerta, das un par de golpes para que... Carcelero te abra, escuchas cómo se mueve el, la cerradura, pasas junto al carcelero, que estás al lado de una mesa, en la mesa puedes ver una vela a medio consumir y parte del desayuno. Realmente, mi lady no sabe ni qué hora es, tú sabes que está empezando el día. No le diriges la palabra al carcelero. Subes las escaleras hasta el, hasta el patio de la Bastilla y caminando hacia ti, con paso brío, el fuerte corpachón de tu mejor amigo, Portos, camina hacia ti con una misiva en la mano. Atos, ¿qué te ocurre, amigo? Cuando me planto delante de ti, mi rostro evita tu mirada. Puedes ver como mi mejilla aún húmeda sigue ahí. Ah. Supongo que lo sabrás, pero está Ani presa aquí. Atos, no seré yo. Quien te dé consejos sobre el amor, puesto que ando noche cambiando de faldas unas y otras. Pero ya te dije de que tu mujer o la que fue tu mujer no te iba a traer nada bueno. Y me voy a callar, me voy a callar lo que realmente pienso. Dilo, dilo, vamos. No, Atos. No. Hay asuntos más importantes. Viene de palacio. Eres tú el que debes leerlo. ¿A quién hay que matar ahora? No lo sé. Pero si hay que matar a alguien... Ten por supuesto que mi espada estará al lado de la tuya. Bien, pero primero tenemos que solucionar el tema de mi mujer. Cojo el papel y lo abro. Al teniente del cuerpo de, de mosqueteros de Su Majestad el Rey. Atos, amigo mío. No te escribiría si no fuera importante. Haz de reunir a tu equipo y venir a Palacio lo antes posible. Es un asunto de vida o muerte. De vida o muerte real. Alguien ha amenazado la vida de su majestad. No tardes. Atentamente, señor de Treville. Otra vez amenazando la seguridad del rey. Nada nuevo, Bortos. Será mejor que nos demos prisa. ¿Dónde estará mis natos? A mí me lo preguntas. Debe estar, no sé, rezando. Seguro que estará rezando. Ajá, que quizás... Quizás necesitaría una copa de vino antes de ir a palacio. Tú sí, pero Aramis te digo yo que no. Anoche mismo lo tuve que llevar a su casa a Cuestas. <laughs> Maldita sea. Bien, ¿dónde estará Aramis? Vamos a descubrirlo. Porque precisamente D'Artagnan lo está buscando en este momento, aunque D'Artagnan lo veremos más adelante en la escena que vamos a rolear en este momento. Y es que Aramis se despertó con una resaca de mil demonios, pero recordando que tenía que dar una lección de teología a su queridísima duquesa de Longueville. La mañana ha despertado clara y limpia en París. Comienza a notarse la llegada próxima de la primavera a la ciudad. Vemos unas flores en un balcón. Nos introducimos a través de él y llegamos a una sala conocida como sala de costura o sala de lectura de una mujer noble de alta cuna, evidentemente. Aramis se encuentra en estos momentos con un con una Biblia abierta de pie, paseando frente a una hermosa mujer de bucles, cabellos de bucles eh, dorados, ojos verdes, quizás un poco mayor para Aramis, ya que esta mujer ha de tener cuarenta y muchos, y Aramis apenas acaba de cumplir los treinta. La duquesa de Longueville observa tu andar por la habitación. Mientras tú relatas una parábola de la Biblia para luego explicar a la buena mujer eh, teología, ese es la, el motivo oficial por el que te lleva siempre a ver a una de tus amantes. El costurero de la duquesa es una habitación bien iluminada. Se encuentra en la parte superior del palacio del duque, más concretamente en la parte sur. Da a tres balcones, uno de ellos por el que hemos entrado, lleno de flores, y está ubicada cerca de los jardines de las Tullerías, muy cerquita del Palacio Real. Actualmente, si quisiéramos encontrar esta, esta construcción, este palacio, tendríamos que ir hacia la Rue de Ribol. En el interior de la habitación, sentado en, en un diván muy cómodo, vemos a la duquesa. Ella está cosiendo o hace como que cose. Sus criadas o damas de compañía se encuentran en una habitación aledaña, dando cierta intimidad a Aramis y a la duquesa. La estancia está decorada al más propio estilo francés, con grabados dorados sobre una pared de color marfil, simulando un rosal. El suelo está cubierto por una alfombra azul marino con motivos florales un pequeño mueble blanco donde las damas guardan sus labores y donde Aramis acaba de apoyar su mano y una puerta de doble hoja que conduce directamente a la habitación privada de la duquesa habitación donde se encuentran ahora mismo las damas de compañía allí es donde nos estamos introduciendo y allí es donde Aramis va a presentar bueno eh, sí vas a presentar, Arshly, vas a presentar a Aramis como es físicamente y vamos a introducir la escena. La duquesa está atenta, pero no está atenta a lo que estoy narrando. Está atenta a mis movimientos. Y son esos momentos que yo aprovecho para pavonearme frente a ella, andando de arriba abajo en esa habitación. Aramis es un tipo de unos 30 años, excesivamente delgado, con el pelo rizado, ondulado, de ojos azules, de color claro. Y mientras voy recitando ese libro, voy mirando de reojo a la duquesa. Me lo sé de memoria. Dos estrofas más, y ella dejará al el costurero, se, levanta, se levantará. Y empezará a acercarse a mí. Casi como si lo tuvieras cronometrado, sucede tal cual. La mujer se levanta, dejando el costurero a un lado. Hace calor, tiene un abanico de plumas. Se abanica el escote generoso, casi como si quisiera ofrecértelo. Se lo ha perfumado y tal vez. El hecho de usar el abanico es precisamente para que tú puedas oler el lirio mezclado con la grosella del perfume de la duquesa. Se acerca a ti, sus manos todavía en sus guantes. Con una de ellas coloca la mano sobre la Biblia y sobre tu mano y te dice, oh Aramis, explicáis tan bien la lección que casi podría explicársela yo misma. Al arzobispo, sois tan atento y tan generoso. Creo que deberías dejar de mentirme. No has escuchado ni una sola palabra de las que he soltado en todo este rato. Y me viene ese, ese perfume característico que, que solo se lo he olido a ella. Es una fragancia especial que seguro que le fabrican solo para ella. Y me acerco un poco. ¿Y por qué tendría que atender tanto a vuestra lesión y no atender a otras un poco más cercanas, cálidas? Mon amour, deberíamos dejar de hacer el paripé. Así aprovecharíamos mejor nuestros ratos. Haces que me tiemblen, que tiemble de arriba abajo, Arabis. Sabes perfectamente que no sé si mi marido regresará en cualquier momento. Además están mis damas de compañía. Échalas. Aunque a mí no me importa mucho. Y en ese momento intento besarla. Evidentemente, ella se deja y le das un beso apasionado. Y ella automáticamente se abraza a ti, intentando agarrarte, agarrarse a tu, tu jubón, buscando las cuerdas o las costuras para intentar desatarlo. Pero algo sucede en el exterior. Una voz fuerte y masculina y un portazo. Cuando escucho esa voz y, y el portazo, me separo de ella medio metro. Tengo oh. mis manos en sus hombros. ¡Dios mío! ¡Es mi marido! Es hora de irse, me digo. Y voy a buscar la ventana más cercana. Corres hacia la ventana más cercana y ves la calle de París. Desde. Un segundo, una segunda planta. Tienes por debajo de ti la primera planta y el bajo. Es un salto de nueve metros. Los pisos son altos en los palacios. La calle está embarrada, no hay carro de paja cercano ni ningún lugar donde saltar. Sabes que si saltas te puedes partir las piernas. Pero... La suerte está contigo. Cuando escuchas al duque abrir la puerta de la habitación de la duquesa, esta vez te cogeré con las manos en la masa, mujer. Me las pagarás. Esta mancha en mi honor no quedará sin mácula. Y ves cómo D'Artagnan viene por la calle, montado a caballo y tirando de la brida de otro caballo. D'Artagnan ya te conoce lo suficientemente bien como para saber que seguro que andabas metido en algún lío. Le silbo. Alzas la cabeza y le ves bien, pues d'artagnan se aproxima a Galope con ese segundo caballo, agarrado por la mano izquierda, hasta la altura de la de la parte baja por debajo de lo que es la, la terraza de la de la duquesa, era una duquesa, ¿no? Uh -huh viendo la duquesa y sin decir ni media palabra, mira a Lamis con, con cierto gesto de, no voy a decir reproche, pero sí, las cosas han cambiado a ya no se puede hacer las cosas así pero no lo dice, así que espera que él salte para abajo eh, para contarle lo que piensa en otro momento más tranquilo, donde ningún esposo celoso pueda cometer contra nosotros con, con su espada o con un disparo Me descuelgo Bien. ¿Vas a saltar sobre el caballo? Pobre caballo, pero sí, no había otra escapatoria posible. Muy bien. Eh, ¿Vas a hacer una tirada de atletismo? Va con destreza. Vale. ¿Esto cómo era la tirada? Tiras tantos dados como puntos tengas en tu ficha en atletismo. Y le sumas tanto como tengas en la habilidad de la que depende, que en este caso es Estreza. destreza. Vale. O sea, tres. Son el dado de 10? 6. Seis. Seis. Da dado de 6. Dado de 6. Más 3, 8. Muy bien. Aramis es ágil como un gato. Y eh, salta del barcón con una agilidad felina, aterrizando perfectamente en la silla de su corcel, que aunque se agita debajo de, de sus piernas, se mantiene en el sitio firme. Le guiño un ojo a D'Artagnan y clavo las espuelas en mi caballo. Le sigo cubriéndole la espalda con mi caballo unos pasos por detrás. A galope tu caballo un jamelgo eh, de color extraño así como anaranjado eh, sigue al caballo de aramis eh, por las calles de parís por, la, por detrás tuya cuando te giras porque tú le estás cubriendo las espaldas de orteña, ves como un hombre sale furibundo al balcón como buscando eh, asegurarse de dónde está ese hombre que estaba con su esposa pero no encuentra a nadie, porque vosotros ya vais calle abajo por la Rue de la Ville. Y te colocas a la altura de Aramis. Tú también traes una misiva para Aramis, pero en este caso ha dado tiempo de que Atos le haya escrito y te la haya entregado a ti para que tú busques a Aramis, ya que ni Atos ni Porto sabían exactamente dónde se encontraban Aramis, pero tú lo sospechabas. Muy bien. Entonces, en tal caso, nos reuniremos con el resto de los mosqueteros en esa taberna a la que van todos los mosqueteros, <laughs> de donde han dicho Portos y Atos que irían, y así juntaremos a los cuatro mosqueteros, todos para uno y uno para todos. Perfecto. Haciendo un guiño a la serie de nuestra infancia, vamos a decir que esa taberna está regentada por un, un hombre del la cascuña francesa de nombre Planchet, íntimo amigo de D'Artagnan, que se alegra mucho el rostro cuando se abren las puertas. Ya en una mesa están sentados Portos y Atos y eh, cuando se abren esas puertas veis aparecer en mitad de la mañana, de la cálida mañana lo, eh, parisina, a Aramis y a D'Artagnan. Los colores de D'Artagnan son nuevos. Por fin ha sido ordenado mosquetero después de las aventuras eh, corri que corristeis para recuperar los arretes de la reina. Y pero evidentemente su, su traje de mosquetero es nuevo, casi, casi huele a nuevo, brilla, no, ese color plateado sobre el azul de, de, del uniforme, ¿no? Y entráis, entráis en la taberna, taberna que está abierta única y exclusivamente para vosotros porque Planchet. Eh, eh, así lo ha querido en el momento en el que vio a Atos con esa cara eh, tan compungida. Bien, pues cuando veo al resto de, de mis compañeros, ahora que ya soy mosquetero, veo a Puertos levantar el brazo desde la distancia, ¿no? posiblemente con una jarra o una copa de vino, miro a Aramis y le digo, ya lo haremos tú y yo. Es cierto que el amor siempre da una segunda oportunidad, pero no la da una tercera. Ten cuidado, Aramis, te la estás jugando. Te quedan muchas cosas que aprender, pequeño d'Artagnan. ¿Cómo qué? Y tiro para adelante. Tu, 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 tu. Estás muteado, portos. Sí, puto, estás muteadísimo. Muy bien. Eh, Planchet. Sí, señor. Por favor. Una jarra para todos mis compañeros y otra para mí, por favor. Por supuesto. Y ves que pasa por detrás de la, de la barra y empieza a llenar dos garras. Bien, pues me siento al lado de, de Atos y de Portos, mirando a la, mis, a la espera de, de que me cuente qué es todo eso que tengo que aprender todavía. Ahora que ya soy mosquetero, no necesito nada más. Delgado, pómulos prominentes, nariz ganchuda, bien perfilada, ojos grandes y despiertos y una mirada agu, a, aguda e in, inquisitiva a la que no se le pierde nada. Y tampoco quiero dejar de aprender de mi gran amigo Aramis, así que espero su respuesta. La espada no lo es todo, D'Artagnan. Ya un día te darás cuenta. Y miro a Portos y Arma. Espero que una de esas garras sea para mí. Me siento. Vaya, vaya, vaya. Pero ¿quién tenemos aquí? Este jovenzuelo está estrenando ropa nueva, ¿eh? Me he cambiado hasta la muda, Atos. Le queda bien. Quizá mejor A que te Miss. estrenes también con esta copa de vino que te tengo preparada aquí mismo. Hola. A la mí te, te veo mejor cara que anoche. Eh, ah, no sé. ¿La señorita Juliette te preparó el desayuno? Eh, no. Algún día lo hará, pero no, no. ha sido el día. Hoy no era ella, ¿no? Muy bien. Sirvo, sirvo el vino para mis compañeros y yo bebo de la otra jarra que han traído para mí. Bien. Pues os dejan allí el vino y, y nada, compartís ese rato entre vosotros. Yo me levanto efusivamente. Algo bastante descortés. Y eso os hace llamar la atención. Mi rodilla se balancea y pongo mis puños en la mesa golpeándola fuerte. Tengo nuevas órdenes que atender. Portos, y te miro como diciendo, toma la palabra. Nada nuevo bajo el sol. Hay algún... a saber si algún conde descontento con, con las decisiones de nuestro rey o a saber si algún sicario de los ingleses. En cualquier caso, he tenido informaciones sobre que hay intentos de atentar contra la vida de nuestro rey. Otra no, 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 espera, 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 por dos. Creo que te estás equivocando. Me refiero a la, a la misión tan importante que tenemos que hacer. Salvar una bella dama encarcelada. ¿Una bella dama? ¿De quién habláis? Eh, de alguien, Aramis, que probablemente no quieras catar si no quieres cruzarte espadas aquí con nuestro amigo Atos. Está hablando otra vez de su ex, Aramis de su ex. Vaya. Cuando dice ex mujer, mi cuerpo se balancea finalmente hasta cayendo en la mesa, haciendo caer varias copas de vino. ¿Y así es como pretende salvarla? Por cierto, ¿salvarla de qué? De su ¿tiene? muerte. ¿De su muerte? ¿Por qué? De su muerte. Se va a morir otra vez. Pero, ¿cómo puede morir alguien que ya está muerto? Creo que tendrías que explicar muchas cosas, Atos. Pero lo primero que tendría que explicar, y miro al pequeño d'Artagnan, es si es un asunto real como este. Es de... ¿Está suficientemente preparado el chico, Aramis? Pues claro que sí. Y mira a D'Artagnan y le guiño en ojo. D'Artagnan no hace caso al guiño de Aramis, ya que está distraído. Está viviendo a su pan vino y juega con el dedo, con la comisura de la, del, del vaso, pensando en otras cosas, en esa dulce y hermosa dama que le ha robado el corazón, ahora viuda y a la cual puede cortejar libremente su querida Constance. Cuando se da cuenta de que las miradas de sus tres compañeros se fijan en él, estructura de Atos, y recuerda el nombre de la señorita Lady de Winter, su cuerpo se estremece. Aquí quiero hacer un inciso. ¿Qué relación tenía D'Artagnan con Lady de Winter o llegó a tener con ella? No recuerdo exactamente cómo fue la jugada, pero creo que ahí hubo tema. Sí, hubo. O por tema. lo menos Lady de Winter la intentó, sí. le intentó motivar eh... en, sentimentalmente, sí. ¿no? te cuento un poco la historia según tal y como sucedió en la novela. Eh, D'Artagnan tuvo un enfrentamiento contra un. Guardia de la, del Cardenal, en este caso alguien conocido también y que puede ser que aparezca en esta aventura. Un hombre que normalmente te lo suelen representar con parche en el ojo, pero en las novelas ningún momento te dicen que Rochefort perdiera ningún ojo, con lo cual Rochefort tiene sus dos ojos completamente intactos. Tuviste un duelo con Rochefort que casi te mata. Te dejó mal herido, pero mi lady te recogió, te acunó y te llevó a su, a su casa. Allí tuviste un. Afer, amoroso con ella, porque ella lo que quería era engañarte para manipularte un poco y que si de, de doble eh, digamos de espía para ella dentro del, de los mosqueteros. Lo que pasa es que descubrirte la artimaña de la propia Mireidi y luego ella intentó quitarte del medio. Tus amigos te protegieron, At evidentemente. A todos lo sabe ¿no? Lo de los la, el, el Afer entre ella y yo. O no lo sabe. Eso lo dejo a vosotros. Yo te cuento simplemente lo que sucedió en la novela. El resto... Pues, lo dejo, te, te lo vale. dejo pues temeroso de que Lady de Winter vuelva a sobrevolar como un cuervo, de, trayendo mala noticia sobre los mosqueteros y mis compañeros especialmente, eh, advertiría a Atos sobre el peligro. Atos, esa mujer es peligrosa. Me tiembla la piel solo de oír su nombre. Me tiembla. ¿Me al vas a contar con... a mí que es peligroso. Pero <laughs> lo vas a contar a mí. Te recuerdo que intenté Matarla. La creía por muerta, pero ha vuelto a la vida. ¿Y por qué se afán de salvarla ahora? Si la creía es muerta y va a volver a morir, ¿cuál es el problema? Porque la quiero, la quiero profundamente. Nunca he amado a una mujer como ella. Sí, hasta que te encontraste con Amelia hace una semana pasada en esta misma taberna. Tú siempre estropeando las cosas. A todos que sabemos, que sabemos perfectamente cuál es tu sentido del amor. Amor platónico, sí, sí, amor platónico, pero amor carnal con dos jarras de más. Creo, creo, amigo mío, que el asunto del rey, que es por el que nos pagan, es mucho más importante... Que salvar a una mujer que te partió el corazón una vez. Que engañó al reino otra vez. Y que ha vuelto de entre los muertos. Si ha vuelto de entre los muertos, debe regresar allí. ¿Qué haría yo sin tu sabiduría, querido amigo? Te bebo un largo trago de vino. Y después yo soy el que bebo demasiado. Yo le quito ahí. esa copa de vino de las manos. Escucháis en la puerta principal un pum, pum, pum. Todavía inseguro por el, la persecución del, del amante de, de la querida de Aramis, yo echo la mano al, al estoque o a la espada que tengo, la espada de mi padre, por si acaso fuera alguien que nos siguiera y mira hacia la puerta eh, a la espera de que ésta se abra por sí sola. Nadie se acercará a ella por si acaso es una trampa. Blanchet acerca la puerta y os mira. Esperáis visita? Ya me escondo detrás de mi sombrero. Mm, creo que no. Observaré a ver quién es. Portos no, Portos no, puedo, Port, Portos no puede evitar su arrogancia innata. Y se levanta, bravucón como es, y más alto que el resto de todos los, de, de todos los franceses. Que Puebla París. Y se acerca a la puerta. Déjalo, Planchet. Espera, Porque. Sí, Portos, es Porto. que... no, no abras. No abras la puerta. En ese momento, cuando Portos se acerca a esa puerta, puedes ver con tu rabillo del ojo que me levanto rápidamente efusivo. Saco mi floret y ves cómo se me escapa. ¡No! Y ves el floret volando por la taberna. Sí. Aramis, por favor, si vas a hacer algo, echa el jugo de agua a Atos. Y en ese momento, abro la puerta. Vale. Frente a ti, vestido con unos ropajes de un marrón oscuro, con un eh, sombrero amplio y una pluma eh, blanca, un hombre mantiene la cabeza agachada. Cuando levantas su rostro, ves el rostro afable, aunque en, el, en este momento con un rictus bastante severo, del capitán de la guardia de los mosqueteros, el señor de Treville. Hermano, compórtate. Hago la demanda de coger mi sombrero, que lo he dejado en la mesa, y... a su servicio, mi capitán. Portos. Os esperaba en el Lubro, pero como no, sabía yo perfectamente que estaríais emborrachándoos en vuestra taberna habitual. No se equivoque, capitán. Estábamos, en realidad, intercambiando opiniones sobre el estado de la nación. Sí. Y sabe usted muy bien que con un poco de vino las ideas afloran. Yo aprovecho para recoger el estoque de bueno, el florín de Armand y, y devolvérselo cuanto antes antes de que el capitán se dé cuenta de que no estamos perfectamente uniformados. Quiero dar la talla desde que me han convertido en mosquetero y dar la mejor impresión yo y mis compañeros. Pelota. <laughs> en, ese caso, en ese caso cojo el floret de nuevo, intentando mantener la compostura y con mi sombrero le hago un saludo respetuoso al capitán. ¿Lo ves, mi capitán? Los chicos mm. están en perfectas condiciones. Sí. El aliento de Atos llega hasta la puerta, pero por lo demás es todo en perfecto estado de revista. No perdamos más el tiempo. Os esperaba en mi despacho, pero en vistas de que no habéis venido, seré yo, ¿cómo se suele decir? El que camina hacia vosotros. Mis hermanos, que esta información quede aquí. Planchet, cierra la puerta de la taberna. Eh, sí, señor. Ningún miembro de la Guardia del Cardenal, ni otro mosquetero del cuerpo, ha de saber nada de lo que aquí se va a hablar. Puedo contar con vuestra discreción, como siempre, supongo. Claro, mi señor. Bien. Por supuesto, mi capitán. Alguien ha intentado atentar contra la vida del rey en la noche pasada. Se me ha ordenado que ponga a disposición a los cuatro mejores hombres de mi unidad, es decir, a ustedes, para que deis con el traidor. ¿Tenemos alguna información? Como ya sabéis, a su majestad le gusta, en ocasiones, salir de palacio a hurtadillas y pasar una noche entre el pueblo llano, una visita a una taberna, una noche de pasión en un burdel, ese tipo de cuestiones. En la noche pasada, como siempre, lo hizo. Como lo suele hacer de vez en cuando, sobre todo cuando está de celebración. Ahora está de celebración por haber ganado la guerra ante los hugonotes. Como ninguno de vosotros estaba disponible, tuve que asignarle un mosquetero novato. En algún momento de la noche, el mosquetero intercambió papel con su majestad. No sé muy bien por qué. El rey no me lo ha aclarado. Y poco después encontraron el cuerpo sin vida del mosquetero. Y lo único que había azulado era una rosa de color negro. ¿Y cree que la amenaza puede ser interna? ¿Alguien que esté cerca? Lo único que sé es que su Majestad no suele compartir con prácticamente nadie sus rutas nocturnas. Y sin embargo alguien ha descubierto esta escapada, ha dado con él y casi acaba con su vida. Además uno de los nuestros ha muerto. Y cuando un mosquete lo muere. Movemos cielo y tierra para averiguar quién ha atentado contra la vida de uno de nosotros. Mi capitán, bien se sabe en el Louvre, de que no soy el más aplicado en las cuestiones académicas. Pero se sabe de algún. Varón o conde que porten su pendón tal flor. No, la rosa negra no es, forma parte de ninguna heráldica que yo conozca al menos. Al menos en la corte. ¿Quién sabe si alguno de esos bastardos hugonotes que han perdido sus tierras pudiese tener este emblema? ...en su pendón. D'Artagnan satusa el mentón... ...y levanta la, la, la mirada... ...hacia, hacia el, su jefe... ...y le dice... ...y tal vez en el prostíbulo... ...ahí puede que alguien hubiera visto algo... ...puede que haya tal. un cómplice... ...o tal vez... ...dónde encontraron el cuerpo de nuestro compañero. Es posible... Para lo cual sería interesante que descubrierais cuál es el prostíbulo exacto al que Su Majestad fue ayer. Seguramente, teniendo en cuenta que el único que lo sabía está muerto y era otra persona que lo sabía, no es de vuestro agrado. Sea una información difícil de obtener o al menos no agradable de obtener. Pero dónde se... Dime, Aramis. Dónde. ¿Dónde se encontró el cuerpo? Podemos empezar por ahí. En un callejón. ¿Y puede ser un poco más preciso? En la zona de los bordeles. En Mobmer. La guardia del cardenal dio con el cuerpo. Se jactan de haber encontrado a un mosquetero sin vida. Esos bastardos. Bien, como os comentaba la otra persona que sabía lo, los planes exactos del rey, es su ayudante de cámara. Aunque sé que entrevistaros con él puede ser muy desagradable para vosotros, es un hilo del que podemos tirar. El conde de Rochefort. Sé que d'Artagnan tiene una historia bastante truculenta con él. Y sé que no será agradable para ti. Joven mosquetero. Pero Rochefort sabía los planes del rey. No hay ninguna prueba que señale hacia él, pero sí podéis tirar de ese hilo. Yo aprieto los dientes y digo: De acuerdo, iremos a ver al conde de Rochefort. Pero iremos armados y con una orden a ser posible para poder presionarlo y que nos dé la información que vamos a buscar. Sin remediar palabra. Me he adelantado. Su Majestad afirmó hace una hora. Tenéis orden de poder entrevistaros con cualquier miembro del cuerpo cardenalicio. Y si dificultan la investigación, se la verán directamente en un consejo de guerra. Espero que sea rápido. Y agarro pues mi espada. Sí. Perdón, si sí, sí, sí. Agarro mi espada, me acerco hacia la misiva de Treville y, y la, la, la aprieto así como muy arrugada. Me acerco a Atos, Portos y Aramis y le digo: uno para todos y todos para uno. Vamos a por ese cara Seguro que él sabe de qué se trata todo esto y qué es lo que está pasando. Seguro que está metido en el ajo. D'Artagnan ya empieza a sospechar de todo aquel a quien odia, especialmente a Rochefort. Y posiblemente si llegara a estar aquí a mi lady, pero eso es otro tema. No dirá nada de lo que está tramando atos a Treville. Él es fiel a sus compañeros. Tranquilo, chico. Rochefort tampoco es de mi santa devoción. Pero no nos dejemos llevar por el ímpetu de la juventud ni por el vino. Eh, yo intentaría hablar con Rochefort de una manera serena, intentando ver que si realmente sabe algo y, y ya sabemos cómo es el conde. Entre sus palabras siempre hay un segundo mensaje. Yo ya me conocéis, mi capitán, ya me conoces. No soy dotado con rodeos. Pero si Athos, Athos se recupera ya, creo que podría sacarle algo al conde. Bien. Por supuesto que estoy listo y preparado. Aunque también me surgen sospechas de que... Esta causa... Ese intento de asesinato tenga extrañas coincidencias de, de alguien que también está aquí. Donde está Milady siempre hay problemas. Es una extraña coincidencia. Milady está entre rejas, Atos. Anoche estaba entre rejas. Me extrañaría que ella estuviera involucrada por una vez en la vida. No sospecho de ella, aunque entiendo tu preocupación. Como teniente de la Guardia Personal del, del Rey Atos, tuyo es el rango superior de los mosqueteros en esta investigación. Y confío en ti para que se llegue a buen puerto. Antes de que el rey haga las celebraciones por su victoria en la guerra, ya sabes, ese baile de máscaras que planea realizar dentro de tres días. ¿Te ves capacitado? Le agradezco. Le agradezco mucho, mi capitán, ese honor. Intentaré que esta investigación se resuelva cuanto antes. Aunque también me gustaría... Si pudiera hacer un favor. A un hombre, a un amigo. Mi capitán. Claro, Athos. Hemos sangrado uno junto al otro en el campo de batalla. Mi Lady de Winter. Querría que... Miro a Portos, miro a Aramis y a D'Artagnan. Y me giro de nuevo hacia el capitán. Una muerte rápida, mi capitán. No quiero verla sufrir. Trevi se coloca delante tuya, te coloca las manos en los hombros y te dice. Lo haré, hermano. No solamente por el aprecio que te tengo, sino por el aprecio que tenía tu padre antes que antes de, de cogértelo a ti. le devuelvo esa afección juntándome también con mis manos en sus hombros y me giro hacia mis compañeros y saco el floret apuntando hacia arriba ¿Uno para todos? Y ¿Todos, todos para uno, para uno. Contestamos, uniendo las espadas en el aire Planché desde el fondo de la habitación y dice Nunca me cansaré de ver esto Bien, caballeros, pues si quieren encontrarse con el conde de Rochefort, lo encontrarán en el Palacio del Louvre. Sean discretos mientras estén en palacio. Ya saben que la guardia del cardenal pasea por allí con total libertad. No provoquen una pelea. Nuestra misión es más importante que eso. Aunque... No renieguen tampoco de cruzar las espadas si esos bastardos los colocan a ustedes contra las cuerdas. No sean ustedes los primeros, pero no se dejen avasallar. ¿Entendido? Entendido, mi capitán. Entendido, mi capitán. Se coloca el sombrero, se acerca a la puerta y se marcha. Abre la, la, la tranca de la puerta y se marcha, dejándoos allí en silencio mientras os termináis de organizar para ir a, al palacio o lo que vayáis a hacer. Cuando se marcha el capitán, lo pongo a mis compañeros, concretamente a Aramis. Si sí sería interesante que vayásemos a la zona de los burdeles donde apareció el, aquel cuerpo. Sí, conozco la zona sí, por eso mismo te lo digo, Aramis. Por eso mismo te lo digo, picaruela. nos parece bien, aunque hayamos cruzado espada, que Aramis y yo vayamos a la zona de los burdeles mientras que Atos y D'Artagnan vayan a hablar con el Rochefort? Yo miraré a Atos y esperaré su respuesta. Él es el que manda aquí. Aunque... Mi experiencia me dice que no deberíamos separarnos, querido Portos. Pero si es tu decisión, la apoyaré. Es mi sugerencia, Atos. Pues si es así, andaros con cuidado porque esto huele huele a cardenal desde lejos. Se me ocurría preguntar, tengo algunos conocidos en la zona donde apareció el cadáver, a ver si alguien ha aparecido con un broche, con una rosa negra o con algo que nos pueda indicar qué puede haber detrás. Y en ese momento, y cuando hemos hablado, quiero aprovechar unos instantes en los que parecemos que estemos claros para decirle a oído a D'Artagnan. Eh, joven D'Artagnan, eh, no me juzgues mal por mi excesiva... por el, el excesivo... Lo rudo que soy a veces. Pero. A Tos no está bien. Lo de Milady le ha afectado mucho. Échale un ojo cuando vaya a vernos con el conde. Estate atento. Y no la dejes beber más. De acuerdo. Lo haré. No os preocupéis. Sé cómo se siente un corazón roto. Pero lo único que lo puede curar es la constancia. Del cariño y el afecto de una buena mujer, y mi lady no lo es. Cuida que para las mujeres ya nos encargaremos ahora mismo de buscarle alguna que otra falta, pero tú al menos échale un ojo. Creo que eh, es su labia no anda como siempre, no, no te afectado. Pues después de cuchichear con mis compañeros sobre Atos a sus espaldas, me giro con mi mejor sonrisa, miro a Atos y digo, ¿a dónde vamos ahora, capitán? Pues capitán, no, pero ¿cómo se diría? teniente. 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 Y hago un gesto así como de como de ponerme ahí todo estirado. O como se pongan los mosqueteros. Disculpar. Sí, porque yo entiendo que Atos es el de mayor rango entre nosotros cuatro. Sí, es el de mayor rango de también. Porque, cuatro. Es no, porque es noble también, por eso. Exactamente, eres un, eres un conde. Portos es un conde, o sea, es un Yo soy un puto un bastardo, dilo, dilo. Un, todo, bastardo. Sabe, eh. si todo el mundo es, lo sabe, todo el mundo lo sabe. Soy un, un bastardo. puto bastardo. Arami, Aramis es el hijo de un varón, pero es el segundo hijo de un varón, con lo cual no tiene derechos al título, por eso or se ordenó. En la iglesia, es lo que se solía suceder: el primero hereda, el segundo va a la iglesia y el tercero al ejército. Uh -huh. Y D'Artagnan es simplemente un pueblerino, un pueblerino que sí, que su padre estuvo al servicio del señor de Treville y aprovechó un favor personal del padre a, a, que le debía al padre el señor de Treville para poder ordenarse mosquetero, porque para ser mosquetero había que ser noble o estar emparentado con la nobleza, aunque sea baja. Eso formaba parte de. En la guardia del cardenal entra cualquiera. Pero en la guardia de los mosqueteros solo entraban eh, nobles de alta o baja cuna, dependiendo de, de, la, de la graduación. que pasa? Que los nobles de alta graduación ascendían más rápidamente que los de baja graduación, como todo, ¿no? Por eso la enemistad entre la, la guardia del, del cardenal y la guardia del mosqueteros, porque la guardia de, del cardenal os consideran señoritos. Vale, pues según tengo entendido vais a hacer dos escenas, o vamos a hacer dos escenas, una con Atos y D'Artagnan en el Louvre y otra con Portos y Aramis en los bajos fondos de París, cerca de Montmartre. Muy bien, pues vamos a empezar entonces con Palacio. Atos y D'Artagnan entran en el Palacio del Louvre. Preguntan por el conde de Rochefort y tras cruzaros en mitad de los pasillos, con cuatro hombres de la guardia del cardenal, uno de ellos choca hombro con hombro directamente con Athos, aunque luego pide disculpas, que tú no sabes exactamente si lo está haciendo queriendo simplemente para provocarte un poquito. Os quedáis ahí un segundo parados en ese pasillo, aprietas los dientes, recuerdas las palabras del señor de Treville y continúas tu camino, o sea, porque me digas lo contrario, hacia una estancia donde los nobles solían entretenerse con distintos juegos de la época, las damas o el ajedrez. Encontráis a Rochefort, vestido de negro, sin parche en el ojo, este es el Rochefort de verdad, no el que sale en las películas. Jugando al ajedrez con un noble que está sentado delante de un noble emperifollado y muy, muy a la moda parisina del siglo XVII. ¿vale? Unos corraletes muy llamativos, una peluca. Eh, algo que a vosotros os revienta, ¿no? Más parece una mujer que un hombre. Siempre decís lo mismo cuando cruzáis con un noble de esta, de esta guisa. La estancia donde se encuentra Rochefort es una de las salas auxiliares. ¿vale? Hay difer diferentes mesas más, aparte de donde está él, donde distintos caballeros parecen estar compartiendo juegos de naipes, juegos de damas, etcétera, etcétera, etcétera. Rochefort es un hombre de unos 40 a 45 años. Alto, rubio, con una visible cicatriz de rozadura de bala en la sien. Recuerdo de un encuentro anterior con D'Artagnan. ¿Vale? Y que cuando entráis en la sala parece ignoraros por completo. Está metido en esa partida de ajedrez contra este noble. Lleva negras mientras el noble lleva blancas. Y veis que la partida se está uh, volcando directamente a favor de las negras. En un gesto rápido con su mano izquierda, coge la reina, la desplaza y dice, Jaque, mi querido varón. Y vosotros entráis en la sala. Rochefort levanta la cabeza, os mira y os dice, ¿qué deseáis? ¿Me importunáis? Estoy en mitad de una partida. Disculpe nuestro infortunio. Intentando hacer un gesto amable al Conde Rochelle, me inclino un poco. Y me gustaría. me gustaría fijarme en en todos estos soldados que, que rodean al Conde. Quiero intentar ver si hay algo fuera de lo común en lo que hacen en sus gestos. Hmm. Haz una tirada de observación. Va con percepción. Observación, vale, son tres dados. Yo por mi parte, aunque no soy alguien destacado por mi inteligencia, sí por mi percepción, y me fijo en la partida de ajedrez. Quiero ver la manera de ganar a, perdón, a Rochefort, de acuerdo, eh, a, ayudando al, al jugador que lleva las blancas, o sea, al hombre de la peluca. A pesar de que me disgusta, me disgusta más Rochefort. Y aunque su herida en la Sien es evidente, yo tengo una en, en mi orgullo por haberme dejado engañar tanto por ella, mi Lady, como por él. Bien. Y cualquier oportunidad para derrotarlo es buena. Ok, pues en tu caso, D'Artagnan... Eh, sería memoria. Porque es un juego, el ajedrez es un juego de, de inteligencia, de muy mecánico, pero también muy de muy de memoria, de saber los movimientos de, eh, de las fichas. Vale, tiraría un dado y lo sumaría ¿que ¿La inteligencia o la percepción? Inteligencia. Vale, pues tira un dado solamente. Un 5. Un 5. La partida está muy decantada. Sabes que un movimiento a la desesperada podría retener un poco la victoria que parece clara por parte de, de Rochefort si el noble in, interviene moviendo el caballo e interponiéndolo entre el rey y la, y la reina. Mientras la observación de Atos a esos hombres no te revela nada importante. Parecen nobles normal y corrientes, salvo algún guardia del cardenal que parece eh, servir de escudero de, del señor de Rochefort. Cuando tu mirada vuelve a centrarse en Rochefort, sí vas a notar que Rochefort, que suele, eh, suele ser bastante presumido, lleva un jubón viejo con unos guantes. Algo que te extraña, que lleve los guantes puestos en palacio, mientras juega. Lo normal es que lo llevara quitado y estaría jugando con, con la, las manos descubiertas. Pero que lleve los guantes puestos te llama poderosamente la atención. ¿D'Artagnan vas a intervenir? Sí. Le diré al... al a Rochefort algo así como los caballos blancos de la reina han llegado, del rey han llegado. Deberíais atender a lo que el teniente Atos ha venido a, a preguntarle. Y miro al, al hombre de la peluca, después de haber dicho eso de los caballos blancos, haciendo referencia a la jugada que tú me has destacado, Lord Guzmán, para, para ver si coge eso, y le guiño un ojo al hombre. No es un, no es un guiño eh, cómplice, o sí lo es, pero no es un. No sé si eso traerá la confusión al hombre y pensará que estoy intentando eh, atraerle sensualmente, pero podemos jugar a eso si lo deseas. Así que yo guiño al hombre, al hombre, el, el ojo al hombre de la peluca, como digo, lo de los caballos blancos, para que vale. él haga su movimiento y dar unos cuantos turnos más. Él mira el tablero de ajedrez, se queda así un rato pensando, te mira, parece que esboza una leve sonrisa y dice, caballo Arfil. Parece que el jaque se retrasa. Conde. Conde malhumorado se recuesta en el asiento y dice. Maldita sea. No te creía tan listo, varón. Está bien. Dejemos la partida en tablas. Parece que los señores quieren hablar conmigo y no quisiera yo entretener a los mosqueteros del rey. Conde Rochelle, disculpe esta acelerada intromisión, pero nos gustaría hablar en privado con usted, sí. si no es mucha molestia. Por supuesto, Atos. Y mi nombre es el Conde de Rochefort. Acompañadme. Se levanta. Bastante alto, casi casi la misma altura de atos, pero jamás llegaría a la altura de portos, que es un titán. pasa junto a vosotros con ligero desagrado en el rostro y os hace de man para que le sigáis por el pasillo. tras caminar durante varios pasillos y subir un pequeño tramo de escaleras, llegáis a la sala donde el conde donde el conde suele tener su despacho principal. La sala es grande y amplia, está bien iluminada. Grandes estanterías de madera repretas de libros ancladas a la pared se encuentran a su espalda y a su derecha. Un gran globo terráqueo de madera preside la sala sobre un soporte plateado, muestra de que el conde en realidad sí era una persona bastante bien ilustrada, aunque pueda parecer bruto en el trato. Observáis además un escritorio de madera oscura y elaborada, dos sillas bastas de madera tapizada con colores a juego con palacio, es decir, el azul normal del delfín, frente, a, el, frente al escritorio y otra más, un poco más amplia y más cómoda, más pareciera un sillón. Detrás del mismo para que el conde lo use como silla o sillón para trabajar, ¿no?, firmando sus documentos y demás. Encima del escritorio observáis que hay varios documentos y pergaminos a medio rellenar. Un tintero con pluma, una pluma amplia y un par de libros. Además, se observa detrás de la silla un cuadro familiar del abuelo de Rochefort, que sirvió a la familia real como guardia personal dentro de la, Suisse, la Guardia Suiza. La luz atraviesa los visillos de las cortinas de las dos ventanas que da cierta calidez y una sensación eh, entre sol y sombra bastante tibia en la habitación. El conde toma asiento, hace un gesto con su mano huesuda para que toméis asiento delante de él y una vez que os sentáis os dice con una voz grave. Adelante. Soy todo oídos. ¿Qué deseáis de mí? Estamos realizando diversas investigaciones por orden del rey. Y me gustaría plantearle una serie de preguntas, conde. Por supuesto. Y mientras le voy hablando, me gustaría fijarme en sus ropajes, sobre todo en esos guantes que me han hecho sospechar levemente. Vale. Manteniéndote la tirada anterior, que fue bastante buena, no te voy a hacer, está tirando cada 2x3. Vas a, vas a mirar y vas a detectar que parece que Rochefort oculta una pequeña herida en su mano derecha. Parece reciente. En el guante que cubre su mano derecha observarías un pequeño vendaje. Rochefort se sienta. Sí, sí. Bien. Si es por orden del rey, yo sirvo a la corona. Me gustaría saber, conde Rochefort, ¿qué hizo el día y le digo el día en cual el rey fue atacado esa noche? ¿Qué estaba haciendo esa noche? Me como él sabéis, perfectamente soy el Ayuda de Cámara de Su Majestad. En la noche de autos, en la noche que comentáis, eh, el rey tuvo una reunión con el cardenal unas horas antes de una de sus, y sonríe maliciosamente, escapadas. Parece que Su Majestad tenía ganas de fiesta. Estaba planeando celebrar la victoria contra los hugonotes. Así que me informó de que necesitaba ropa del pueblo llano. Y eso es lo que hice. Me encargué personalmente de vestirle y descortarle hasta un pasillo donde se reunió. Creo que con un compañero vuestro, conde de la FER, un mosquetero. ¿Qué mosquetero? Un joven de Auvernia, de nombre Pierre. Pierre de Auvergne. Cuarto hijo del barón no fue... de Auvergne Sé realmente si ese mosquetero es el que realmente murió esa noche o. Trevir no lo ha contado en la escena, pero digamos que puede ser que sí, que os lo haya dicho, vale. Aunque a mí se me ha, olvidado pasar, se me ha pasado decirlo en la escena. Lo más probable es que, que Trevir no haya sido tan despistado como vuestro narrador. Sí, es el mismo. Entonces acompañó a nuestro majestad el rey hasta ese pasillo. Y continúe, continúe, por favor. ¿Qué pasó luego? Pues... Me gustaría fijarme en sus gestos. Si se pone nervioso, si, si tiene algún tic. Vale, eso ya es otra cosa. Lo podéis hacer los dos en la tirada si queréis. ¿eh? Podéis los dos tirar psicología. Va con percepción. Bien. 6 y 4, 10 Yo 5, en total 5 en total eh, Aún así, D'Artagnan está, no está atento a la jugada ¿vale? eh, No sabe si, si Rochefort está, muy, muy... está mintiendo o no está mintiendo Sin embargo, Atos observa el duro y frío rictus del conde Rochefort Al que tanto estás acostumbrado y temes que pueda haber un posible ardice en su voz o quizás un tic en el que se ponga nervioso, pero sin embargo le ves muy sereno. Y no parece estar engañándote, al menos por ahora. Bien, puedo continuar. Por supuesto, continúe. Como ya les he comentado, Su Majestad me dijo que le facilitara todo lo necesario para poder tener una de sus escapadas nocturnas. Lo que me llamó la atención fue que cuando le tenía preparado todo, como es habitual, para que vaya a su burdel preferido, cercano a una taberna llamada el jabalí anudo. Desconozco por qué motivo, anoche el rey decidió cambiar la última hora de lugar. Tal vez se sintiese caprichoso y quisiese probar carne nueva. Ya me entienden, mujeres con las que no haya estado Ahora. Entiendo, entiendo. ¿Y usted lo acompañó? Nunca acompaña a su majestad a estos menesteres. Por eso siempre va con un mosquetero. Y perdone por este avasallamiento de preguntas, pero una última pregunta, señor Conde. Uh -huh. ¿Cómo se llamaba ese burdel? Se refiere al nuevo o al antiguo. Al último. El lazo rojo. De acuerdo, de acuerdo, señor Rochefel. Me levanto, le hago una reverencia y bonitos guantes. Muy observador, ratos. Siempre tan observador. Algún día ese don le llevará a cometer un error. Tenga cuidado. ¿Acaso me está acusando usted de algo? ¿Rochefell? Jamás, jamás, Conde de la Fer. Jamás me acuerdo. Aunque tengo que observar que todo lo que tiene usted de buen observador, lo tiene usted de escasa memoria, ya que sabe perfectamente cuál es mi nombre. Y lo pronuncia mal para <laughs> disculpe, intentar disculpe. provocarme. No quería importunarle. Bueno, D'Artagnan, creo que tenemos suficiente información. A D'Artagnan le, le cuesta quitar la mirada de Rochefort, ¿vale? Lo mira muy intensamente a los ojos. Él no se ha dado cuenta de la herida que tiene en la mano oculta con su guante y esa y esa tela. Pero lo miro muy, muy fijamente para finalmente decirle, vos también quedáis advertido, tanto y cuanto como, a, como Atos, algún día cometerá un error y yo estaré ahí para remediarlo, no se preocupe. Y salgo de la sala intentando, intentando no, no liarla más. Sí, a tu espalda lo único que escucharás es, oh vamos D'Artagnan, me alegro perfectamente de que hayas conseguido la casaca azul, siempre fue tu deseo. Le tiro un poco del brazo de a D'Artagnan para que no se, se revuelva y le conteste. Pues yo me doy la vuelta y le digo: seguramente el suyo también lo hubiera sido si hubiera hecho las cosas bien. Pero acabó siendo, bueno, ya sabe, algo más. En ese momento te tiro tan fuerte que no puedes evitar seguir por ese pasillo. Bien. salís de la habitación del capitán de la guardia del cardenal. Conde de Rochefort. Y si no vais a hacer nada más, nos vamos a ir a la cierta escena bastante alejada de allí. en, en el barrio de Montmel salvo que me digáis que queréis hacer algo más en palacio de manera urgente, D'Artagnan y Atos. Vosotros decís, tenéis tenéis dos cositas, tenéis dos direcciones. El lazo rojo, que es un burdel o el jabalí lanudo que parece una posada estas dos informaciones son las que Rochefort os ha, os ha dado vale bien lo que decía datos lo que es, datos si quiere ir para allá pues iremos pero seguramente antes de Portos y Aramis deberán de hacer lo que tengan que hacer sí nos vamos a dirigir en, en el burdel ese que nos ha dicho el último el lazo rojo al lazo, lazo rojo. rojo muy bien pues vosotros vais directo al lazo rojo y no, nosotros nos vamos a desplazar a Montmartre. Montmartre, uno de los barrios más conocidos de París hoy día, es un barrio que recomiendo que visite todo el mundo que vaya a la capital parisina, ya que allí pues aparte de la Sacre Cour, una de las iglesias más espectaculares que hay en París, también tendríais la oportunidad de disfrutar del Moulin Rouge, que se encuentra en Montmartre. Pero eso es hoy día. Vamos a retrotraernos a un barrio de Montmer de la época en la que estamos, siglo XVII. Por aquella época el barrio de Montmer era un barrio de suelos embarrados, por donde hay que caminar con cierta, con cierto cuidado, para no acabar embadurnado en desperdicios al grito de agua va que puede salir desde cualquier ventana de cualquiera de las casas bajas de este barrio pintoresco y bohemio de la ciudad de París conocido también como el barrio de los artistas muchos poetas pintores y escultores tienen aquí sus talleres veríamos a un y a un arami caminando con su caballo por aquella por aquel lugar Vuestros caballos pisan el barro mezclado con la inmundicia de... que proviene de las casas, ¿no? de la gente, ¿no? Y veríamos, pues, algún borracho cruzando de punta a punta a la calle. Un grupo de mujeres de moral distraída hablando entre ellas, quizás una insinuándose a un caballero. Dos casacas rojas de la guardia del cardenal alejándose por un callejón mientras hablan entre ellos y comparten chanzas del último logro femenino que han conseguido pagar en uno de estos locales de por aquí varios carteles que se mecen con el viento uno de ellos el de una posada que lleva por nombre el jabalí lanudo más al fondo veríamos otros locales. Pues podemos empezar por aquí. Eh, me parece bien, Adamis. Pero espérate a que me cambien las botas. Estas me las compré ayer y no quiero que se manchen. <coughs> Bien. Detenéis vuestro caballo junto a la puerta del jabalí lanudo. En ese cartel de madera podemos ver como un enorme jabalí de color negro eh, orfatea la tierra. Faltan algunas de las letras porque con el paso del tiempo se han desgastado, pero puede leerse perfectamente o, me, o me, medio bien el título de jabalí lanudo. Porto se cambia las botas mientras Aramis baja al barro. El edificio donde se ubica el jabalí hace esquina entre un callejón oscuro y peligroso, donde se dice que es frecuente toparse con duelo de navajas y la calle principal. El edificio tiene dos plantas, siendo la baja o el bajo el lugar donde se ubica la tasca. Y el piso superior, la vivienda del dueño del propio bar. Este local es conocido por sus guisos de carne de caza, tanto de venado como de jabalí, por la oscura cerveza de trigo que ofrece a sus huéspedes y por las actuaciones de músicos locales. Es bastante frecuente que en sus noches más bulliciosas el bueno de Portos pase cierto tiempo aquí con sus más allegados amigos y conocidos, presumiendo de sus años como corsario para la corona. El dueño del local es eh, conocido por Portos, un hombre de avanzada edad, que roza la cincuentena, de escaso cabello gris, ojos negros y baja estatura con anchos hombros, que responde al nombre de Languerí. Estáis en la puerta. ¿Entráis? Por supuesto. Bien. El local a esta hora del mediodía, porque ya son las 12 del mediodía, está medio lleno, bastante caruroso. La chimenea está encendida. El olor a carne asada. Llega hasta las fosas nasales de mis jugadores, tanto de Atos, como o sea, tanto de Portos como de, de Aramis. Se escucha música. Quizás un bardo local está tocando. Hay varias mesas con varias personas sentadas tomando cerveza negra, oscura. Y Languier se encuentra detrás de la barra. Al entrar por la puerta con mi voz, digo Isaac, ya está aquí y nombre de Corsario. Todo se gira y dice: ¡Eh! Isaac, vas a contarnos otra vez cómo conseguiste conocer a la Reina de las Américas. Por supuesto que los contaré. No os canse es una de mis historias favoritas. Pero antes, François, una ronda de cerveza de trigo, de esa tan buena que tienes, para todo el mundo. Ya hemos dejado el servicio. Por supuesto, Portos. Acercaos a la barra. La primera la invito yo. Últimamente vienes poco por aquí. François Languier, sí, ya coge las jarras y te pranto una jarra a ti y otra para Aramis. Ya sabes, François, desde que Pauline dejó de regentar, este bar la echo mucho de menos. ¿Sabes dónde está? Sabia mujer. Supongo que habrá conseguido encamarse con alguien que la mantenga y ya no necesita de estar trabajando aquí. Hmm. Eh, pues creo que para esta noche. Eh... Aramis está un poquito con la moral baja, ¿sabes? Y necesitaríamos sí. pues alguna de las de las habituales. De las habituales, claro, puedo uh, arreglar algo. Bien, François. Eh, ¿Y cómo va todo por aquí? Bien. Como siempre, ya sabes, si la guardia del cardenal no mete sus narices aquí, todo es tranquilidad. Eso mismo he visto cuando he dejado el caballo afuera. Demasiada presencia, ¿no? De la guardia del cardenal, ¿no? Últimamente cono... por aquí. Ya conocéis a Richelieu. Su obsesión por acabar con la prostitución en París. Aunque sus propios hombres sí, son sí. los primeros que contratan los servicios de las chicas. Eso, por supuesto, por supuesto. En alguna cama que otra me he encontrado algunos de esos ridículos faldones rojos de algún olvidado. Eh, bueno, François, eh, sírvenos algo de comer y empieza a buscarnos alguna chica. Eh, ya hablaré yo con mi capitán para preguntar por qué hay tantos guardias del cardenal últimamente por aquí y pocos mosqueteros. Claro, por supuesto. Os traeré venado. Lo acabo de guisar y está, está muy sabroso. Bien. bien. Y trae una buena caza de pan. Me gusta mojar en esa salsa, tan deliciosa. Bien. Recién Divino. cocido, recién cocido en mi horno en el día de hoy. Trae un pan de pueblo de, de, de trigo. Lo coloca allí y un par de cuencos de barro con guiso de, de venado y verduras. ¿Y bien, bien? ¿Cómo preferís a las mujeres? ¿Queréis algo nuevo o lo de siempre? Lo digo porque ha abierto un burdel nuevo aquí cerca, hace, no hace mucho, un local llamado El Lazo Rojo. Bueno, bueno, François, tú ya sabes, me conoces. Yo soy más exquisito en, en el tema de los paladares. Con respecto a la mujer, me conformo con la que al menos tenga dientes. Bien, en ese caso podéis ir al local de, de siempre. Creo que la menetriz nueva era una mujer muy hermosa. Los rumores dicen que era la favorita del rey. Son rumores, François, son rumores. Por supuesto. ¿Por qué iba a querer el rey dejar a esa belleza austríaca que tiene por esposa para meterse en la cama con Madame Winkle? Bueno, es que... Bueno, ¿quién nos ha metido también? ¿Quién no ha caído en los encantos de Madame Winkle también? Bueno. De acuerdo. Eh... Bueno, pues eh, traemos ese venado y seguiremos hablando. Sí, sí, aquí tenéis voy a el venado. Voy a, voy a, voy a aprovechar el, la ida y venida de François para traernos la comida y me gustaría observar a los parroquianos del bar. Por si alguno de ellos parece como descolocado del ambiente festivo y nos observa... Desde alguna esquina, como si tuviese algo que oculta Vale, dame una tirada de observación. Vale, perfecto. Eh, bien. Ocho. Ocho. Observas a tu alrededor. Y ves que los parroquianos sí os observan con cierta curiosidad, pero porque lleváis los ropajes de, del cuerpo de mosquetero. El ropaje azul con la flor de lis eh, plateada en el pecho y en la espalda. Eso hace que muchos se fijen en vosotros, evidentemente, porque sois. Eh, Formáis parte del cuerpo de mosquetero y en cualquier momento saben que si se meten en un lío, vosotros los podéis arrestar. Con lo cual están bastante tranquilos y calmados en sus rincones sin querer alzar demasiado la voz porque estáis cerca. Bien. Aramis, ¿alguna cara conocida? Veo que no. Y he hecho un vistazo alrededor. No, no ves a nadie conocido, aunque si sí veis que Philippe eh, sale de la barra, abre una puerta, se aleja de, de vosotros, os deja allí con el vino, el venado y el pan. Y regresa unos diez minutos después acompañado de una mujer. Una mujer muy hermosa de cabellos rojos fuego y unos ojos azules penetrantes algún silbido se escucha en el fondo de, del jabalí a nudo cuando esta mujer entra y aunque es una mujer ya entrada en en su cuarentena sigue siendo o sigue manteniendo esa belleza que la hizo Destacar por encima de otras mujeres Y hacerse cargo de su propio burdel. Madame Winkle se acerca a vosotros Os echa una pequeña mirada desafiante A la vez que las iba Y os dice Me comenta mi querido Philip Langeville Que andáis buscando diversión para esta noche Jóvenes mosqueteros del rey No tan jóvenes, pero con el corazón fuerte como un toro. Oh, para mí sois muy jóvenes y os acaricia el rostro, Portas. Madame Aramis, mi amigo Aramis, ha tenido una mañana un poco desconsolada. El desamor y los desengaños se han apoderado del corazón de mis compañeros. Y estábamos buscando una manera de aplacar esa pena, puesto que ya el alcohol y la cerveza, por muy buena que esté, no es suficiente. Seguro que Madame tiene alguna solución, algún remedio para el desamor, el desamor. Seguro, seguro que algunas de mis chicas pondrán una sonrisa en ese rostro tan bonito. Sería una lástima ver un corazón compungido. Si ¿Sí, yo puedo arreglarlo. Yo intento poner cara de de de, de... No sé cómo decirlo, como mostrar algún tipo de pena que, que no siento por dentro para seguirle el juego a Portos. No sé si me sale muy bien. Es bastante buen actor. Así que sí. Ella dice, oh. Pues podéis venir a mi burdel ahora, si queréis. Por supuesto. Aunque, madame, usted sabe que yo tengo gustos un poco más exquisitos. Ah, sí, claro. La última vez que viniste me pidiste que... Asiáticas? Sí, pero hoy creo que... Para esta deliciosa salsa y para estar jugoso venado le vendría ideal de postre un poco de fruta más madura os estáis insinuando a mí portos sabéis perfectamente que desde que el rey dejó de frecuentarme no suelo dejarme caer en los brazos de ningún hombre fuerte oh he dicho el rey quizás no deberían haberlo dicho ¿Me vais a arrestar? Y te coloca la mano delante. Bueno, si quieres que juguemos a ese juego, podemos jugarlo. nada. ¿vale? vale, pero. Daros prisa. Me siento muy compungido. Sonrío. Mientras vengáis conmigo y no vayáis a ese nuevo local llamado El Lazo Rojo, me encargaré personalmente de limpiar de tristeza vuestros corazones Yo soy madame, un hombre de costumbres así que iré donde siempre Bien pues venir conmigo sacaba un, un abanico se lo coloca en la cara solo de, o te deja ver sus ojos sus ojos verdes no de, debajo de de su abanico de color carmesí te hace un gesto coqueto y se contonea hacia la puerta esperando de que la sigáis. Me apresuro a, a beberme esa jarra de vino. Y salgo de yo, yo apresuro también a beberme la cerveza y rebañar bien el cuenco con la salsa de, de, de esto y le dejo un, un par de florines más de propina al bueno del tabernero. Bien, evidentemente vamos a hacer un pequeño fundido en negro en las posibles escenas de cama que podáis tener en, en ese local, si es que la vais a tener. Pero en el momento en el que vosotros estáis saliendo del, del jabalí nudo y os estáis dirigiendo con Madame Winkle a su local, están entrando en el barrio de Montmer d'Artagnan acompañado de Atos, que tienen dos direcciones: el jabalí nudo y el lazo rojo. Pues, como te iba diciendo, D'Artagnan, debes hacer caso de. de la clase de. de parecer. Una vez llegas y encuentras tantos burgueses, debes comportarte. Mostrar una. exquisitez a la hora de hablar y tus gestos. No ser tan impulsivo. ¿Me entiendes lo que te estoy diciendo? Sí, lo entiendo, Atos, pero, pero ese hombre me provoca solamente su presencia. Y en otro caso, creo que este no es el mejor lugar para hablar de ese tipo de cosas. Ahora mi corazón está en otra parte. Está ocupado por otra, por otra dama. Y me da igual que estemos en el Callejón de los Burdeles o en, o en la Corte del Rey. Sé que sé soy el me... más indicado en decirte esto, pero a veces hay que controlar las emociones. Bien, pues. Eso haré. Ya que es un buen consejo de un buen amigo. Y al conde Rochefort, ya encontraremos su merecido. Además, creo que lo he encontrado. Me fijé en debajo de su guante. Tenía un rasguño. ¿Una herida? ¿En qué mano? En la derecha. Además, me he fijado que le temblaba un poco la voz, pero. Hay algo que me preocupa de. Del conde Rochefort. Su, sus palabras son frías, son directas. Seguramente oculté algo. No os fiéis de él, de nada de lo que diga. Estaré atento en todo momento, en el lazo rojo o en el jabalí al nudo, me da igual. Sus esbirros, la guardia del cardenal, seguro que están por aquí. Empieza a buscar casajas rojas. Seguro que ya los ha avisado. Seguro que, que todo esto es una trampa. Así que ten mucho cuidado, Atos. Te cubro las espaldas. Bueno, tranquilo. Todo a su debido tiempo. Será mejor que entremos. En este... ¿Lazo rojo, dijo? Bueno. Abro la puerta. Vale. Vosotros vais directamente al lazo rojo. Muy bien. Pues os escribo. El lazo... Eh, está rodeado de prostitutas. Son estas mujeres que no pueden permitirse el lujo de trabajar dentro de algún local, de algún burdel, y tienen que hacer la calle. Quizás cuando os acercáis al lazo, alguna mujer, con una frase pícara del tipo: ¡Eh, mosquetero! ¿Vas a usar tu sable esta noche conmigo? Se os insinúan cuando es, es, seguís avanzando hacia el lazo. Las calles son sucias y estrechas. Nada llama la atención en el edificio donde se ubica el lazo. No destaca por nada entre el resto de edificios desvencijados de la zona, si no fuera por un pequeño detalle. Un cartel medio caído en el que puede verse los restos de un dibujo de un lazo de color carmesí que hace tiempo perdió la intensidad de su color y de un hombre que se apoya ocasionalmente en la puerta principal jugueteando con una daga. Cuando Atos ha bajado del caballo para abrir la puerta del local, el hombre que está en la puerta ha colocado un brazo delante de él y con el único ojo que le queda sano te mira directamente a la cara y te dice, eh, hay derecho de admisión, señor. En un gesto rápido y casi imperceptible a ese señor, desenvaino mi florín y le apunto en el cuello con la punta. ¿Acaso sabe usted con quién está hablando? Por tus colores diría que por, con un mosquetero del rey, pero eso no te da autoridad aquí. Y no sabe ¿Con vida? un mosquetero del rey? Soy un teniente. ¿Con quién estoy hablando? Tiraré a intimidar. ¿Vale? Para y es Intimidación, va con carisma. Sí. Un dos. Un dos. Madre mía. Atos no es el más intimidante. Quizá D'Artagnan quiere apoyar a su compañero. Yo la Yo miro desde detrás. Sí, sí, por supuesto. Yo miro por detrás de del hombro de Atos, ¿no? Y intento no apartarlo, pero sí ponerme ligeramente a esa altura un pasito por detrás. Y miro al tipo con cara de no querrás volver a vernos con ese único ojo que te queda. Si no quieres perderlo. Canalla. Apártate y déjanos pasar. Traemos una orden. Bien, el apoyo de D'Artagnan te da un más dos y convierte ese dos tuyo en un cuatro. Sigue siendo flojo, pero ya le hace dudar. Yo solo cumplo con lo que se me pide. Quizás has olvidado, señor, que lo que cumplas tú y lo que cumplo yo son algo distinto. Servimos a su majestad el rey. Así que aparta de esa puerta o te aparto yo. Y le aprieto un poco más en el cuello. El hombre tiembla un poquito. Ves que el hombre viste un jubón de cuero, oculta su incipiente carbicie debajo de un sombrero negro con una pluma de color rojo, y completa su vestuario con unas botas de caña alta negra y unos pantalones de cuero sin curtir de color marrón. Da un paso hacia atrás, nervioso e inquieto. Levanta la mano de la daga, como mostrando indefensión, y te dice, tranquilo, amigo, tranquilo. No querrás llevar en tu conciencia la muerte de un simple portero. Por supuesto Adelante. que no, pero te estás inmiscuyendo en mi camino. Y abro la puerta. Adelante, Zaparta. Le hago un gesto de Artagnan para que me siga mientras uh, enfundo otra vez mi florín, sin dejando de mirar a ese perturbador. la puerta del lazo que se encuentra detrás de él veis que tenía un ventanuco pero tú abres la puerta sin llamar ni nada detrás de la puerta había un guardia que se comun comunicaba con su compañero del exterior que estaba sentado en un taburete que cuando te ve entrar hace demanda de levantarse y se queda a medio levantar mirándote casi Notas su nerviosismo. Observas el local desde la puerta y ves que las ventanas tienen cristales de color rojo y unas cortinas carmesí que provocan que el efecto del local es como si estuvieseis dentro de un local que está bañado por un color rojizo. Las cortinas guardan celosamente la intimidad de sus clientes. De su chimenea sale un incesante corriente de humo, tanto para afuera como un poquito hacia adentro, porque el tiro quizás esté un poquito atascado. Suele estar encendida de día y de noche. El local está a esta hora más o menos tranquilo. Alguna mujer pasea semidesnuda por unos sofás bajos. Y una mujer joven Ops observa desde la distancia. Con la mirada de esta mujer posada sobre vosotros, con vuestros compañeros, Portos y Aramis entrando en otro local cercano a este, vamos a ir alejándonos de la escena poco a poco. Y vamos a hacer aquí un pequeño fundido en negro para que la semana que viene retornemos con la segunda sesión de la Rosa Negra. Y para despedirnos, como es habitual, lo mejor y lo peor de la sesión. En el orden, en el que queráis y en el que más os apetezca. Va, empieza ya. <coughs> Eh, me ha gustado mucho los, los personajes todos. Eh, y lo peor, pues no sabría decirte, me ha gustado bastante la sesión. bien. bien. pues a mí lo mejor, aparte de coincidir con la opinión de, de Dani, es ese rollo de investigación dentro de esa única época no que nos está sumergiendo, guzmán. Y, y lo peor a lo mejor es es por mí, ¿no? por hay tantos nombres que cuestan de memorizar a veces que <laughs> no evito equivocarme sí, pero han dado mucho, que... han dado mucho juego sobre todo con Rochefort porque he podido despertar ese, esa animal versión entre Rochefort y Atos ¿sale? <laughs> gracias a tus a tus errores como de con el nombre y eso y eso ha molado mucho sí Para mí lo mejor ha sido las escenas en conjunto y lo peor el habernos separado. Creo que somos más fuertes juntos que, que, que en parejas, la verdad. Bien. pues Para mí lo mejor ha sido el game en la época eh, porque no recuerdo haber jugado nunca una partida en esta época. Y así que guay por eso. Siempre bueno. Eh, imaginar y salir un poco de, de la zona de confort en la que y de las épocas en las que habitualmente está acostumbrado a uno jugar y, y de imaginar eso, y bueno, y más con un clásico como son los tres mosqueteros. Y lo peor, pues no sé, que se me ha hecho bastante corta la sesión, eh, se me ha hecho muy, muy, muy corta y. Y nada, y sigo pensando que para... Esto ya es cuestión del sistema, ¿sabes sabéis que me gusta mucho analizar los sistemas. Sigo pensando de que hay algunas habilidades que son un poquito cajón de sastre Y, y que y bueno, y hay algunas cosillas que no me... Creo que bueno, eso es aburrido, eso son mecánicas. Eh, lo, peor, lo peor, si lo guardo, es que se me ha hecho muy corta. Me han ganas de, de, de interactuar un poco más y, y de que... Eh, y de salir de la cama y, y, y ver que me tenía que contar esa Madame Winchell, ¿no? De que creo que al menos la noche haya servido. Y <laughs> para algo. Así que nada, solo eso. Muy bien. Tengo que decir que el haber narrado esta aventura dos veces en el canal me da para comprobar de que distintos grupos de jugadores juegan esta aventura de distinta manera. Eh, mi grupo de hace seis años se enfocó en la investigación y avanzó muchísimo en la primera sesión. Vosotros que os gusta más el salceo y el drama y ese tipo de historia, os habéis regodeado más en las escenas personales de los personajes y meteros más en la historia de, de, de ellos. Y eso me hace ver que una misma aventura se puede disfrutar de diferentes maneras, depende del grupo que te toque. Y eso es maravilloso, de verdad es maravilloso tres, Vamos, he Yo, este año he narrado tres veces en Montreal nocturno la misma aventura y una vosotros y ninguna de la y ninguna de las tres ha terminado igual <laughs> ninguna sí. ninguna se ha desarrollado igual eh, es, eso es, eso es pasa eso, ¿eh? ¿Mm? muchas veces bueno, y, luego, entonces... y luego volver a, re a repetirme. Eh, ya sé que me repito mucho, pero te tengo que volver a quitarme el sombrero y agradecer nuevamente, públicamente, que Corman nos haya grabado esa introducción cortita del principio de la aventura tan genial. Que, que la verdad, chapó. Gracias, Corman. Y nada, pues nos vemos la semana que viene con la segunda sesión de La Rosa Negra. Que en un principio estaba dispuesta para cuatro sesiones, pero teniendo en cuenta que no habéis llegado, que habéis llegado ahora mismo a la mitad de la primera sesión, veo en el horizonte una quinta. Mínimo, eh. De momento, una quinta. Como y espérate. mínimo. Espérate. Espérate. Sin prisa, sin prisa, sin prisa. Así que de momento lo vamos a dejar aquí. Nos vemos la semana que viene. Ha sido un placer. Hasta la próxima. Adiós.